Y bueno, vamos a dar comienzo a esta sesión de SharePoint que está dentro de la formación de Office 365 del curso de Office 365 dedicado a los planes de centro de CECI de Ponferrada. ¿Me vais a permitir un momento que me ausente para cerrar la puerta porque estoy oído desde fuera? Bueno, ya estoy otra vez aquí al aparato y os cuento. Bueno, yo soy Javi, el asesor TIC, la mayoría me conocéis de otros webinars y los que os incorporáis por primera vez, pues os saludo a todos. Soy el asesor TIC de este CEFIE y a partir de ahora vamos a hablar de SharePoint. Bueno, os adelanto que es una sesión un poco dura, porque es más de tecnología que digamos que de didáctica, como hemos visto en algunos otros webinars. Por tanto, vamos a ir paso a paso y vamos a ver aquellas cosas que SharePoint nos ofrece como docentes. Es decir, porque es una aplicación un poco peculiar. Bueno, SharePoint es una parte, digamos, interna dentro de OneDrive, pero digamos que funciona un poco independiente y un poco diferente a OneDrive en esencia. Un SharePoint es un punto de encuentro donde determinadas personas tienen acceso y todas aquellas personas, siempre y cuando no el administrador de ese grupo no lo estime oportuno, entrarán con las mismas condiciones que se creen. Es verdad que cuando trabajamos en SharePoint desde Teams, sí que ya va a diferenciar entre el rol de profesor y el rol de alumno. Por ello, lo que vamos a empezar es ver SharePoint desde Teams, integrado en Teams, para después verlo fuera de Teams por si alguien lo quiere utilizar externamente. Vale, os adelanto que yo esta aplicación de SharePoint la he utilizado con mis alumnos el curso pasado, pero yo no lo utilizaba dentro de Teams, sino que lo utilizaba como un apoyo, un soporte a Moodle. Entonces, vais a ver un poco qué integración puede tener en Teams y qué integración puede tener en Moodle. Porque, bueno, sé que hay gente dentro de este grupo que estáis en la formación que usáis una herramienta u otra o ambas a la vez. Entonces, para que veáis cómo podemos utilizar esta aplicación SharePoint dentro de ella. Antes de nada, os vais a ver cómo puedo entrar desde mi Office 365 a ese SharePoint para explicaros un poco, por si acaso alguno ya habéis entrado y entendáis un poco la dinámica. Pero después vamos a pasarnos directamente a SharePoint desde Teams y después vamos a ir poco a poco desgranando cosas y cosas interesantes que igual son cosas que os habéis preguntado dónde están, pero nunca las hemos encontrado. Vale, pues lo primero voy a compartir mi pantalla. Como os decía a los que estuvisteis en la sesión de pizarra digital, yo normalmente trabajo con dos pantallas y lo que cuando comparto la pantalla, comparto la pantalla, no comparto la ventana que estoy trabajando. Así puedo cambiar los sucesos de pantalla y siempre no tengo que andar compartiendo y descompartiendo. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Esta ventana que veis es la que habitualmente trabajáis cuando entráis a Office 365, es el escritorio nuestro. Nosotros lo que tenemos es que ir a la parte de aplicaciones y buscar una que tiene una S. Hay que tener cuidado de no confundirla con Sway. ¿Vale? En este caso, hago un zoom de pantalla, sería esta aplicación que tiene una S y parece como una nocita. Es el logo del equipo que tenemos. Bueno, pues ahí entramos. Y si entramos, nos va a llevar a esta ventana. Aquí, digamos que nos aparecen todos aquellos SharePoint, entre comillas, que tenemos creados o que se han creado una vez que creamos un Teams. ¿Vale? Si os fijáis, alguno tiene estrellita, una estrellita, como es en este caso, este, que tiene una estrellita vacía. Esto significa que son puedo acceder habitualmente, pero que yo no estoy siguiendo y por tanto no puedo entrar directamente a él. O, en el cambio, en este caso,
que aparece la estrella rellenada, son sitios que estoy siguiendo directamente. Y serán aquellos que me aparezcan en la parte de la izquierda, estos que están aquí, ¿vale? Y aquí, a través de ellos, puedo entrar y ir directamente. Imaginaros que yo voy a entrar a uno, en este caso voy a entrar al que usaba yo el año pasado con mis alumnos, para que veáis un poco cómo lo estructura. Bueno, pulsas, y una vez que pulsas, SharePoint quizás se organiza como si fuera una página web, con unos botones de navegación. De hecho, sí está pensado para crear una web, pero una web privada. En nuestro caso sería como una web privada, donde podemos ir añadiendo distintos botones. Por defecto nos aparecen esto aquí, desde ahí de conversaciones, nos mostraría todos los mensajes que hemos intercambiado con los miembros de SharePoint. Documentos, todas las carpetas y archivos que compartimos dentro de este lugar de compartimiento, que es el SharePoint, los blogs de notas que habría dentro de este SharePoint, páginas que podemos crear tipo web y contenidos de sitio o para el reciclaje. Aquí, en el botón que veis de editar, podemos añadir, quitar botones, etc. ¿Vale? Yo también os adelanto que yo prácticamente esta opción de página web no usaba. ¿Por qué? Porque realmente yo ya tenía un nexo de unión que era Moodle. O si vosotros utilizáis Teams o utilizáis Moodle, ya usáis esas herramientas. Esto, en su creación, Microsoft lo que pretendió era tener una web que hiciese nexo de unión, una web privada, porque los SharePoint no pueden ser públicos. Es decir, si yo no tengo un usuario de Microsoft, no puedo acceder a este enlace. Si os fijáis a esta dirección, si yo os la compartiese en Teams y entraseis, os pediría que os logueaseis, pero como no sois miembros de este grupo, no podéis entrar, ¿vale? Entonces, digamos que es algo privado. Esto es tan fácil. ¿Queremos que entren a nuestro SharePoint desde cualquier sitio? Pues bueno, pues publicamos el enlace, pulsarían, les va a aparecer la ventana de poner su dirección de correo de Educa, después su contraseña y a continuación entrarán siempre y cuando tengan acceso a él. Es decir, en este caso, yo soy público, vosotros no podéis porque, evidentemente, solo estaban activos los alumnos que tenía yo en esta clase de sexto B en el Colegio de Cacabelos, y yo como profesor y mi compañera de tutoría también tenía acceso, ¿vale? Bueno, en esta pantalla inicial, pues podemos añadir noticias, aquí nos va a mostrar los últimos documentos abiertos que hemos tenido, y aquí en la parte de la izquierda nos muestra el árbol de documentos que tenemos, es decir, las carpetas que hemos ido compartiendo. Bueno, yo tengo unas cuantas que hemos utilizado. Quizás no es esta no es la muestra de más ordenada de un archivo o un árbol de carpetas, pero bueno, con el tiempo fui probando distintas cosas y por eso fui haciéndolas así. Yo empecé a usar realmente SharePoint cuando empecé a ver que mis alumnos, cuando yo publicaba publicaba en Moodle una presentación de PowerPoint hecha en Office 365 y la quería insertar para que se viese con un código iframe dentro de un tema de Moodle, yo la veía, pero mis alumnos no. Entonces empecé a mirar, pero si la tengo compartida, si tiene que cualquiera lo puede ver, etcétera. Pues no. Si queremos hacer eso, por ejemplo, Moodle o un blog, debe estar compartida en SharePoint. Tener un grupo de SharePoint con nuestros alumnos y ahí publicar todos esos documentos y desde ahí modificar todos esos documentos. ¿Vale? Es unas cosas que veremos con ello. Y os enseñaré mi aula virtual que tengo con mis alumnos para que veáis qué efecto hace poder publicar esas cosas. Bueno, si yo me voy aquí a documentos, al botón de documentos, ahí me muestra lo que os decía, lo que corresponde. Bueno, evidentemente, como veis aquí, las carpetas, hay varias carpetas que se van a crear automáticamente, que son datos adjuntos, porque cabe decir que yo este grupo no lo creé desde Teams, lo creé como grupo de correo de Outlook. Y a partir de eso, ¿qué hice? Después del correo, de tener el grupo creado con Outlook, lo transformé en un Teams. Vale, eso también se podría hacer para no introducir un alumno a alumno, pero tiene un problema. Solo puedo utilizar no puedo usar la opción de grupos de clase. Es decir, y con eso no tendría el módulo tareas, que quizás es una de las cosas más importantes de Teams.
Bueno, pues cuando creo un grupo, me va a aparecer, en este caso, como era un grupo de Outlook, me aparece una carpeta donde guardaría los datos adjuntos si quisiera de los correos que me llegasen o de mis alumnos. Un grupo general, esto viene del canal general de Teams, y después el resto sí que eran carpetas que yo he ido creando para distintas necesidades. Estas son creadas por mí, no son creadas automáticamente. Pero vais a ver, si entramos a un SharePoint de un Teams, vais a ver, por ejemplo, vamos a este pizarra virtual y entramos a documentos, sí que nos van a aparecer lo siguiente, la carpeta general del canal. Cada vez que creemos un canal en Teams, nos va a crear una carpeta de archivos. Es decir, es algo que tenéis que tener un poco de organización. Es decir, la carpeta general corresponde a todo lo que publiquemos dentro del canal general. Si hubiese un canal que se llamase Matemáticas dentro del Teams, pues habría una carpeta que se llamaría Matemáticas, ¿vale? Para que sepáis un poco lo que va haciendo Teams en función de que vayamos añadiendo cosas a nuestro SharePoint, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Voy a entrar ya directamente a un grupo de Teams y vamos a ver, o al grupo este mismo que estamos, y vamos a ver cómo se entraría a SharePoint desde un grupo de Teams. Bueno, me voy a pasar al equipo. Perfectamente en el equipo que habéis entrado vosotros. Vale, pues en Teams, para acceder a SharePoint, porque a veces buscar un SharePoint es muy difícil, o a veces nos cuesta incluso encontrarlo. Lo más fácil, si quiero entrar a SharePoint, a un SharePoint de un Teams, de un equipo creado en Teams, pues nos tendremos que ir a la parte superior, a archivos. Da igual, evidentemente, yo como solo tengo canal, entraré al canal de general, pero si tuviera otro canal, que se llamase XXX, si entro a archivos, entraría al SharePoint de ese canal, ¿vale? Digamos que una parte más interna. Bueno, si pulso aquí en archivos, me muestra las carpetas que hay, que por defecto, y esto es algo que tenéis que tener muy, muy en cuenta, y por eso cuando hablemos ahora de creación de cosas en SharePoint, vamos a ver algo muy, muy peculiar. Veis que cuando nosotros creamos un canal, un equipo, nos crea en general algo que se llama materiales de clase. Esta carpeta, por defecto, tiene acceso con permisos de edición el profesor, pero con permisos de lectura el alumno. Esto estaría muy bien porque aquí cualquier cosa que los alumnos solo la van a poder leer o descargar, ¿vale? Si queremos que descarguen. Pero hay un gran problema con esta carpeta. Esta carpeta yo no recomiendo que la utilicéis porque solo funciona en. Solo es visible, perdón, solo es visible en Teams de escritorio, es decir, de ordenador, de PC o de Mac. No es visible ni en Android ni en iOS, en la tecnología móvil. ¿Vale? Esto, si publicáis cosas aquí y vuestros alumnos acceden desde una tablet, o desde un iPad, o desde un teléfono móvil, o un smartphone Android, o un smartphone iPhone, no van a poder verla. ¿Vale? Entonces, esto, tener cuidado con esta herramienta. ¿Por qué? Porque en SharePoint, digamos que esta carpeta está creada solo y exclusivamente, está creada dentro de Teams, no está en SharePoint. Y la tecnología móvil solo abre en la sección archivos de la aplicación móvil, digamos, lo que es el SharePoint. ¿Vale? Entonces, si queréis tener una carpeta donde el profesor publique sus archivos para que los alumnos solo la leen, no utilicéis esta, sino que creéis otra diferente. ¿Vale? Pero antes de crear, os quiero enseñar cómo se accede a SharePoint desde aquí. Bueno, para acceder a SharePoint, en nuestra ventana nos aparecen aquí tres puntitos, ¿vale? Estos tres puntitos de aquí, algunos igual ya os aparece, va en función del tamaño de la pantalla, y si pulso ahí me va a aparecer ya el botón de abrir en SharePoint, ¿vale?
Si yo pulso en abrir SharePoint, ya me abre SharePoint en una ventana del navegador y me muestra todo el SharePoint que existe. ¿Hay alguien por ahí que tiene un micro abierto? ¿Querías hacer una pregunta, Ana Isabel? Ana Isabel, ¿quieres hacer una pregunta? Ah, vale, ya apagaste. ¿Entendido? Yo ahora he abierto SharePoint de este grupo, de este Teams, como veis aquí, curso Office 365, Teams SharePoint 26 de octubre, pero dentro de SharePoint no me aparece por ningún lado, como veis aquí, esa carpeta material de clase, ¿vale? Porque realmente no existe en SharePoint. Y esto, así, digamos, esto sería lo que vería el alumno si se conecta a un móvil. Es decir, todo aquello que habéis publicado en esa carpeta con sus enseñantes materiales de clase, desde la tecnología móvil no se puede ver, ¿vale? Pues entonces lo que tenemos es que crear una carpeta que tenga esos archivos con esos privilegios. Si yo la creo en Teams, el problema es que cualquier carpeta que yo cree en Teams tendrá los mismos privilegios para todos. Entonces, lo ideal es crearla dentro de SharePoint. Y ahí, dentro de SharePoint, vamos a poder trabajar con ella. ¿Vale? Y vamos a poder modificar qué permisos tiene cada uno. Bueno, imaginaros que yo dentro de este curso quiero hacer algo, ¿vale? Y quiero que tener una carpeta que le llame apuntes de clase, que es donde los profesores, donde yo como profesor, a vosotros como alumnos, os enviaría cosas que quiero que solo podáis leer, ¿vale? Que no podáis editar. Vale, pues lo único que tengo que hacer es, esto funciona similar, o es, digamos, la vista es muy similar a la de OneDrive, pero digamos que es dentro de este grupo. Esto solo va a estar disponible para los miembros de este grupo, es decir, para mí como profesor y para vosotros como alumnos. Bueno, pues ahora iría al botón nuevo, como es igual que en OneDrive, nuevo, y ahí me da las opciones. Puedo subir una carpeta, un documento Word, un Excel, un PowerPoint, un bloc de notas, hacer un Force, un vínculo y editar menús nuevos, ¿vale? En este caso no nos haría falta más. Bueno, pues yo voy a crear esta carpeta que le voy a llamar apuntes de clase. Vale, crear. Vale, ahora está ahí. Si yo me voy al Teams de aquí, salgo un momento a publicaciones para que actualice, archivos, ya veis que aparece. Hay alguien que está creando una carpeta a la vez que yo. Eso se puedo hacer que no lo hagáis, ¿vale? Pero en este caso, como no he querido meterme los permisos, pero vamos, os pido de momento que os fijéis y después ya os dejo editar, ¿vale? Bueno, como veis, se han creado estas dos carpetas. Yo, como puedo borrarla igual desde aquí, voy a eliminar la tuya, Josefa, que no te parezca mal, pero es que ahora mismo solo quiero tener esa carpeta, ¿vale? Eliminar. Vale, yo la he eliminado. Me voy otra vez a la vista de donde estaba ahí, ¿vale? Y si os fijáis, esto va a ser común también a OneDrive, y esto lo vais a ver si nunca... Bueno, si habéis trabajado con OneDrive, igual lo sabéis, y si no, ya os lo comento. Yo cuando me pongo encima de una carpeta o un archivo, me va a aparecer esta bolita que es para seleccionar, cuando yo pulso sobre esto va a aparecer un check para seleccionar esa carpeta. Vale, pulso sobre ahí y me van a aparecer cosas aquí, bueno, distintas cosas que nos pueden valer, pero de esto veremos después. Bueno, en esto, ahora cuando tengo seleccionado, si me voy a la esquina superior derecha, va a haber un botoncito que se llama así, este, información. Es ahí, si activo ese botoncito, si pulso sobre él, me va a mostrar quién tiene acceso a todo esto, ¿vale? En este caso, los que salen ahí primeros son los que estamos aquí como profesores, que son los del resto de equipo asesor y los maestros colaboradores, que somos quien impartimos las sesiones y quien controlamos que todo el mundo acceda correctamente. Pues veis además que hay un enlace que pone administración de accesos. Si yo pulso ahí, me va a mostrar todos aquellos que tienen acceso, como antes. Y va a haber un grupo que se llama visitantes y otro que se llama integrantes.
Si os fijáis, los visitantes tienen un dibujito. A ver, lo vuelvo a poner para que se vea bien. Tienen este dibujito con un lápiz tachado, que eso significa que esos, los visitantes, son aquellos que estáis como invitados, que sí que vi alguno por aquí que se aparece como invitado, que podéis ver ese contenido, pero en ningún caso vais a poder modificarlo. Y los que ponen integrantes son todos los que están, tanto profesores como alumnos, en este caso más bien alumnos, ¿vale? Si fuera un otro tipo de agrupamiento seríamos todos. Pues esto, en este equipo de integrantes aparece el boli o el lápiz sin la raya. Eso significa que podéis leer y podéis modificar. Si yo ahora mismo en esta a integrantes le quito y le cambio a estas opciones que da, puede ver ahora mismo a esta carpeta que yo he puesto, no vais a poder acceder más que a ver el contenido, no vais a poder editarla, ¿vale? También a los visitantes, y yo esto sí os lo recomiendo cuando trabajéis con SharePoint, sobre todo para que no acceda a ese contenido que existe ahí, gente que no sea de este grupo, porque yo puedo compartir el enlace con alguien y este a su vez compartirlo, pero si no está dentro del grupo, si yo aquí a visitantes, a estos visitantes, despliego y le digo, yo esté aquí a visitantes, lo voy a dejar de compartir, ¿vale? Pues si yo hago esta opción y le doy pulso quitar, ya los que estáis como invitados ya no tenéis acceso a esa carpeta, ni como lectura y mucho menos como edición. ¿Entendido? Esto, según he dejado esta carpeta, ahora mismo vosotros, si queréis subir algo a ella, no os va a dejar. ¿Por qué? Porque no tenéis permiso de edición. Pero yo, si quisiera compartir algo, voy a subir una imagen, ¿vale? La imagen que estáis viendo detrás de mí. Si yo la arrastro, la subo, vosotros la vais a poder ver, ¿vale? Pero no la vais a poder editar. Vais a poder leerla, podéis descargarla, pero no es... Bueno, voy a crear un Word para que veáis un poco. Ahora estoy creando ese Word y ese Word, al ser online y haberlo creado dentro de ese grupo, automáticamente va a estar disponible para vosotros. Vosotros vais a poder entrar, pero no vais a poder editar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que os digo, está compartido como dentro de ahí. Bueno, a veces tarda un poquito en actualizarse, pero si doy a actualizar aparecería ya el Word. Si vosotros ahora mismo pulsáis desde en documento de Word, podéis verlo, pero no os aparece la opción de eso. Podéis hacerlo, si queréis comprobarlo, vais a Teams, archivos, dentro de archivos, apuntes de clase, y dentro de apuntes de clase vais a ver que tenéis el documento. Pulsaréis. Claro, a mí, evidentemente, como soy el profesor y como tengo permiso, podré escribir. Vosotros no vais a poder escribir, ¿vale? Ahora mismo lo que he hecho es compartir esa parte con vosotros, ¿vale? Para que lectura. Digamos que es una carpeta, lo que he hecho es una carpeta como eso de, como la carpeta que tiene en su inicio... creado en archivos, espera un momentito, como esta carpeta que pone materiales de clase, pero es esta que yo he creado de apuntes de clase, las van a poder ver tanto de tecnología móvil como de tecnología PC. Es decir, esta solo PC, ¿vale? Esta solo sería en PC y esta en todos, ¿vale? Esto sería para todos. Entonces, sí que, bueno, tenéis que daros cuenta que esta carpeta está muy bien, pero esa carpeta tiene ese problema de publicación, de que no es visible para ningún para nada en tecnología móvil, ¿vale? Porque ya os digo, tecnología móvil lo que abre es el SharePoint, lo que muestra aquí, ¿vale? Pues ahora tendríamos, digamos, todo una carpeta donde el profesor podría... publicar sus apuntes sin problema ninguno a que se los vayan a editar o modificar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Podéis levantar la mano? ¿Podéis intervenir? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Si no te he entendido mal, has dicho que desde Teams, en la carpeta materiales de clase,
No era visible desde dispositivos móviles. No, ¿correcto? Efectivamente, efectivamente. Materiales de clase solo se ve en versiones de PC. Vale. Entonces, para lo ideal es que hagáis lo que he hecho yo, crear una carpeta de apuntes de clase. ¿Puedo incluso... ¿Puedo terminar? Sí. Bien. ¿Para profesores, para alumnos o para ambos? No, para todos. Pues para no cualquiera. Es verdad. Desde, en desde iOS móvil, lo estoy viendo. No se ve ninguno. Desde móvil no lo ve nadie. Espera. Si quieres te pongo la cámara y te lo enseño. Desde iOS lo acabo de probar y sale. Bueno, pues entonces ya corregirían el error. Pero hasta ¿será que han cambiado cosas últimamente? Sí, porque hasta hace muy poco eso no funcionaba. Sí, que todos sabemos que esto, lo que hoy es verdad, mañana no. Vale, pero ya te digo, hasta hace muy poco no se veía. Ahora igual sí que ya corrigieron ese fallo, porque sí que durante el confinamiento, ya os digo, que garantizado que no. Puede no valer en Android y al revés, pero es raro que en iOS hayan metido algo que no en Android. Vale, gracias. Vale, pero ya os digo, yo para asegurar, ya os digo, este sistema que os digo de apuntes de clase es mucho más, de esta carpeta, es mucho más fiable y seguro que os va a funcionar sin problema ninguno. Vale, ya os digo, pudo ser, como me dijo ahora José Manuel Arranz, que ya hayan corregido ese error y en las nuevas actualizaciones de Teams hayan corregido ese fallo. Pero hasta ahora, hasta no hace mucho tiempo, esto era inviable, ¿vale? Porque hemos probado muchas veces y no solo en este CFI, sino en varios CFIs y había ese problema. Entonces, por eso decidimos explicar una de las cosas. Bueno, de todas maneras, este proceso de crear carpetas así nos va a valer para muchas cosas. Podemos tener una carpeta exclusiva para cada alumno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguro que más de uno os habéis preguntado, si trabajáis con Teams, ¿dónde van esos trabajos que sube el alumno? Es decir, cuando nosotros mandamos un trabajo y queremos ver a dónde lo guarda, dices, pero ¿dónde queda guardado ese trabajo que sube al alumno al módulo de tareas? Bueno, pues eso todo está guardado dentro de SharePoint. A veces es muy difícil de encontrar, pero sí que hay. De todas maneras, yo lo voy a explicar y os dejaré en este Teams un vídeo de donde lo explica, que os queda ahí, para que es una pequeña píldora. Además, os recomendaré un canal de YouTube que es muy completo sobre mini píldoras de cosas pequeñas de Teams que os puede interesar. Y entre esas cosas estará este vídeo. Bueno, nosotros cuando vamos a tareas y hemos mandado una tarea, voy a hacerlo desde un equipo que tenga algo subido, porque si no, no se puede ver. Bueno, aquí en tareas, cuando yo he publicado aquí en este grupo de prueba y he dicho, bueno, pues, ¿dónde están todos estos trabajos que mandan y todas estas cosas? Y queremos ver, es decir, aquí tenía que mandar, bueno, este era vamos a ver, tenía una por aquí de archivos. A ver si estaba por aquí, si era esta. A ver, que lo tenía por aquí, espérame. Esta era. Bueno, cuando yo mando una tarea tipo de esto, ala, que me he confundido ahora. Vístalo. Una tarea tipo de esto, de rellena un Word online y le mandas una ficha al alumno para que este alumno la edite y la vuelva a publicar o le pedimos que suba un archivo. Todas estas cosas, pues dices, bueno, pues ¿dónde se va toda esta documentación que nos adjunta los alumnos? Bueno, todo esto podemos verlo y lo que se llama, digamos, evidencias de clase. Bueno, si veis aquí, aparece un botón cuando voy a tareas, perdón, a archivos, agregar almacenamiento en la nube. ¿Vale? Ese botón nos va a permitir mostrar algunas cosas. Bueno, si yo le digo agregar almacenamiento en la nube, automáticamente me va a aparecer ¿de dónde quiero? Puedo unir varios servicios externos a Microsoft, Google Drive, si tengo algo en Google Drive, en Box, en Dropbox, pero si yo selecciono la opción de agregar ese almacenamiento a nube de SharePoint, vais a ver lo que pasa. Le ponemos así y automáticamente lo que me va a mostrar es
los grupos de Teams que yo tengo y de dónde yo puedo obtener esa información. Imaginaros que yo quiero buscar, bueno, me mostraría distintas cosas, pero imagínate que yo quiero ver dónde están los trabajos que yo había mandado, por ejemplo, en el curso que estamos ahora de SharePoint, ¿vale? Si puso en SharePoint y le digo siguiente, me va a decir, bueno, ¿qué quieres que mande? Pues archivos de clase, documentos, materiales de clase. Bueno, en este caso, como no hay tareas, pues no se podría ver. Vamos a ver si en este creo que tengo tareas. Trabajo del alumno. No. Vale, en este mismo. Siguiente. Trabajo del alumno. Si yo puso en esta carpeta que cuando hay trabajos enviados va a aparecer así, le digo siguiente, agregar carpeta, ahí me va a aparecer una carpeta similar a la de materiales de clase, con un dibujito similar, que tiene ahí como una cadenita, es decir, esto significa que es un enlace, no es, digamos, una carpeta real. Pulso ahí y ahí me va a aparecer todos los archivos de trabajo, archivos que ha enviado, clasificados por todos los alumnos que yo tenga dentro de mi carpeta. Y entonces el alumno a estas carpetas lo que pueda acceder para ver. Pero él cuando entra a esa carpeta solo va a ver aquella que tiene acceso, evidentemente la de su nombre. El resto no las va a ver. Es decir, esto nos sirve para cuando creamos tareas en Teams y decimos, bueno, tenéis que ir subiendo las tareas, Dice, si queréis saber si la habéis subido, tenéis que entrar dentro de archivos. Aquí, dentro de archivos, archivos de trabajo y dentro de archivos de trabajo en la carpeta que tenemos tú, pues entrarías, por ejemplo, en eso y tareas del curso y vería qué trabajos habéis enviado. ¿Qué no está ahí? Pues evidentemente no lo ha enviado. Entonces tendría que cargarlo a través del módulo de tareas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es una de las maneras de hacer, de encontrar esa carpeta que donde se envían los trabajos los alumnos. Está dentro de nuestro OneDrive. ¿Eh? Vuelvo a explicarlo despacito para que veáis. Vais a archivos, dentro de archivos, vais al botón que pone agregar almacenamiento en la nube. Este. Que esto nos va a permitir no solo enlazar con nuestro SharePoint, sino también nos va a permitir enlazar con Drive de Google o con Boss o con Dropbox, es decir, con carpetas o almacenamientos en la nube que nosotros tengamos como usuarios. Por ejemplo, si yo antes de usar OneDrive tenía cosas en Dropbox y no quiero tener que descargarlas para subirla a OneDrive, lo que puedo hacer es dar permiso a Teams para que se conecte a mi Dropbox, a la carpeta de trabajo que yo quiero y que se visualice en Teams, ¿vale? Eso también es posible. Pues esto todo se hace agregar almacenamiento a la nube para ver esa carpeta de trabajo de los alumnos, SharePoint. Dentro de eso buscaría el nombre del curso en el que estamos. Si no está, si no aparece aquí en sitios relevantes, podemos buscar, ¿vale? Y iríamos copiaremos la dirección de SharePoint correspondiente y nos mostraría. Bueno, en este caso sí aparece, que es el que estoy. Siguiente. Y en este caso, como no hay tareas, no aparece esa carpeta. En el momento que salte la tarea esta de control de asistencia, sí que aparecerá una tarea del alumno y se podría hacer. ¿Vale? Por eso lo hice antes con esta tarea el curso de, por ejemplo, de pizarra virtual. Aquí sí que aparece ya esta carpeta, trabajo del alumno, que esta la genera automáticamente Teams en el momento que hay una tarea publicada en Teams. Entonces, ahí daría siguiente y agregar una carpeta. Y ahí estaría dentro de esa carpeta todas las carpetas, unos archivos de trabajo, si hubiera trabajos, o archivos que han enviado, si hubiera archivos enviados, y ahí aparecería una carpeta por cada alumno que formase parte de ello. Ya os digo, estas carpetas solo tienen acceso los alumnos en particular. Y vais a ver cómo. Bueno, voy a abrir esta carpeta que acabo de... Bueno, este enlace a carpeta que acabo de crear. Si voy a SharePoint, ahí en SharePoint vais a ver que en información, a la carpeta esta, archivos enviados, tienen acceso, si voy a administrar acceso, tienen acceso
los profesores, los propietarios del curso, que somos los profesores, y los integrantes. Pero los integrantes, si os fijáis, solo puede ver, es decir, no va a poder editar. Es decir, esto es una carpeta aparentemente de consulta, ¿vale? O debe estar de consulta, porque si pudiesen editar, podrían eliminar una carpeta de los alumnos y dar un problema de funcionamiento a Teams. Bueno, pero si yo selecciono una carpeta de una persona determinada y le digo quién tiene acceso, voy a administrar acceso, voy y me fijo que solo tiene acceso los propietarios del curso, como permiso de edición, y Abel Fernández Gabela, que es el alumno en cuestión, pero solo tiene acceso a leer. Es decir, esos documentos son solo los puede ver, y puede ver aquello que ha subido, pero no va a poder ver la de Ana María Pérez, por ejemplo. Es decir, solo va a poder hacer, cuando acceda a carpeta trabajos enviados, solo va a ver su carpeta y dentro de su carpeta todo lo que ha enviado a través del módulo tareas. ¿Vale? Esto es para que veáis que podemos tener un registro de evidencia de tareas, podemos tener una tarea, una carpeta exclusiva para un alumno, etc. Yo durante el curso, lo que había hecho con mis alumnos, ¿vale? Voy a ponerme en el SharePoint del curso, donde estaba antes, en general. Yo lo que les había hecho era una carpeta de trabajo, poner trabajos de clase, y dentro de esa carpeta de trabajos había hecho una carpeta para cada alumno en cuestión y le había modificado los permisos para que solo ese alumno accediese a su carpeta. Si hacía trabajo en grupos, por lo mismo, hacía una carpeta para cada grupo y solo podrían tener acceso esos alumnos de ese grupo. Igual que a la gente entrar cualquiera, a la de trabajo exclusivo del alumno solo entrar. ¿Cómo haría esto? Bueno, pues aquí ya veo que habéis modificado, se han modificado cosas. Aquí. Había la carpeta de apuntes de clase que había quedado antes. Pues ahora, si creo una carpeta que se llama, por ejemplo, trabajos, proyectos. Crear. ¿Vale? Esta carpeta, si yo la pulso ahí y voy a administrar acceso, ahora mismo tiene acceso. Los visitantes pueden ver, ya os digo, yo los visitantes son los que la gente que accede sin usuario Educacil. Yo simplemente lo que haría era dejar de compartir. Yo quitaría eso, que los visitantes no entren, solo integrantes. Como veis, integrantes pueden editar. En este caso, a los integrantes, lo mejor que son los alumnos, puede ver, porque esto lo va a ver, ¿vale? Pero dentro de esta carpeta, voy a crear una carpeta que se llame, por ejemplo, Alicia, ¿vale? Y lo voy a compartir con Alicia, que lo estoy viendo que es su nombre y apellidos, Alicia Vega, ¿vale? Pues, por ejemplo, Alicia Vega. Crear. Vale, esta carpeta ahora mismo, si yo pulso y veo sus detalles, tiene acceso todos los profesores, evidentemente, y para ver todos los integrantes del curso. En este caso, yo no quiero que los integrantes vean esa carpeta. Yo quiero que solo lo vea Alicia. ¿Qué hago primero? Pues pulso ahí y dejar de compartir. Ahora mismo, ninguno vais a ver, no existe para vosotros esta carpeta. Pero yo quiero que Alicia Vega Garnelo sí acceda a esa carpeta. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es invitarla como usuario único. Es decir, a este botón que hay aquí, veis aquí el botón verde con el más, voy a pulsar sobre ella y pongo su nombre, Alicia Vega Garnelo, y conceder acceso. Automáticamente ella va a poder acceder a su carpeta, le llega un aviso a su correo electrónico y podrá entrar. Vosotros vais a poder entrar desde Teams. Podríais entrar perfectamente, vamos a ver archivos, volver atrás, general. Vais a poder entrar a carpeta proyectos y yo como profesor veo la carpeta de Alicia, vosotros no veríais nada y Alicia sí podría ver su carpeta. ¿Por qué? Porque solo tiene permiso ella para ver esa carpeta. Y ahí ella podría editar, modificar lo que quisiera. ¿Entendido? ¿Dudas?
Bueno, os informo que ya está el control de firmas abierto, ¿vale? Ya si vais a desde el curso a tareas y dentro de tareas vais a control de asistencia, como siempre. Vale, yo lo voy a poner aquí en vista del alumno. Pulsáis ahí, accedéis al formulario, como siempre dais que sí y seleccionáis vuestro centro y enviar. Dime, Emilio. Emilio. Buenas tardes. Buenas. Tú ahora has creado la carpeta, una carpeta para Alicia, pero, sí. Pero en el otro que nos has enseñado, las carpetas las había creado directamente sí. el programa cuando ellos entregaban, ¿no? Sí, ellos entregaban sus tareas. Sí, ahora ya veréis después que ahora ya está activa la tarea del control de firmas. Ahora ya puedo sincronizar con esa carpeta que queda automáticamente Teams. Esa carpeta realmente es una carpeta que nos puede servir para tener las evidencias, es decir, a modo de portfolio, donde el alumno sabe exactamente qué trabajos ha entregado. Si ahí el trabajo, por ejemplo, de PowerPoint sobre la célula no aparece ahí, es que no lo ha entregado. ¿Entendido? Vale, la que he creado yo realmente es una carpeta para que el alumno pueda subir cosas determinadas, pero solo ese alumno. Dime, vale, Emilio. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no vemos la tarea, os voy a poner el enlace a la misma en el chat, por si acaso alguien no puede acceder a la tarea. A ver, que lo hago desde general, que es más cómodo. Vale, aquí está. Os cuelgo el enlace, copiar el vínculo y os lo pego en el chat por si alguno no podéis acceder desde el módulo. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más? Vale. Si alguien quiere aprovechar mientras que está haciendo control de firmas, probar en algún Teams o en el mismo Teams que estamos, crear algo, lo que pasa es que vosotros, como estáis en este Teams, como alumnos, hay cosas que no os va a dejar hacer tan fácil. Vale, y era un poco para que veáis. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta mientras? Por supuesto, sí. Mira, en el OneNote, y me imagino que aquí igual, cuando tú entras varias gente a compartir un documento y a modificar ese documento, o incluso tú entras varias veces, sí, te va generando el mismo documento unas cuantas veces. ¿Tienes sí. que siempre borrar el anterior o hay alguna manera de que eso no pase? A ver, realmente esto funciona, esto es, OneNote es una cosa y esto es otra. Aquí lo normal es que si entras al documento, a un documento común, es que tú vayas editando sobre el mismo documento, no vayas creando varios documentos a la vez. Es decir, las modificaciones son sobre el mismo documento. Y aquí digamos que son cajas para guardar, no es como OneNote que tú cuando subes cosas cambia distintas cosas, ¿vale? Aquí es diferente. Es como si tuviéramos como nuestro ordenador cuando guardamos archivos en carpeta, simplemente que lo estamos haciendo en la nube. No, o sea, que para compartir algo que quieran escribir varias gente y que se vaya modificando muchas veces, es mejor el SharePoint que el OneNote. Sí, porque, a ver, realmente si todo esto va a ir en función de con qué plataforma tú trabajes. Si tú trabajas con Teams, para ese documento que quieres que modifique cada uno el suyo, es mejor que crees con el módulo tareas una tarea y automáticamente, bueno, una tarea y adjuntes el archivo y le digas que haga una copia a cada alumno exacta. Y entonces cada alumno lo haga desde el módulo tareas. Claro, si lo hago en Moodle y quiero utilizar SharePoint para eso, que es mucho más cómodo que usar OneDrive, lo que tienes que hacer es, lo que hice yo, crear una carpeta para cada alumno, que cada alumno solo hace de su carpeta, y en esa carpeta ir copiando, subiendo una copia del documento que tú quieres que trabaje. Y así cada uno tendrá su trabajo y tú lo único que tendrías que entrar era a su carpeta, a la carpeta, por ejemplo, en el caso de Alicia, entraría a esa carpeta y yo corregiría o entraría al archivo que ya haya hecho. Porque a ese archivo tú tienes privilegios de propietaria, porque todo lo que crees
en SharePoint, como lo estás creando en tu SharePoint y lo compartes con tus alumnos, la propiedad del documento o del archivo o de la carpeta es tuya, no de ellos. Ellos están como editores, no como propietarios. Entonces tú podrías entrar a ese archivo de Alicia y yo le corregiría a Alicia lo que fuese. ¿Entendido? Lo que pasa es que no es algo que podamos hacer, decirle a SharePoint que acá ese archivo haga una copia automática en todos los alumnos. Sí que, por ejemplo, en OneNote, en el blog de notas de clase. No. Perdona, no era OneNote, era OneDrive. ¿Vale? OneDrive, vale. Pues aquí lo ideal es eso, que tú crees esa carpeta, porque en OneDrive esta posibilidad que os comento de hacer carpetas privadas no se puede hacer. Aunque en la práctica pensemos que sí, realmente no funciona. Perdona, que hay una pregunta al chat. Hola, Javier, una pregunta. ¿Cómo podemos ver qué personas han visitado un archivo concreto, una carpeta compartida? Vale. Esto es igual tanto en SharePoint como en OneDrive. Yo cuando pulso, bueno, voy a entrar en un archivo, en este caso apuntes de clase, creo que en este archivo, cuando selecciono, aquí en la parte de la derecha me mostraría una previsualización y me va a mostrar aquí abajo, en más detalles, ahí, que lo vais a ver, en más detalles, cuando seleccionen información, quién fue editando cada cosa. Y además, aquí donde pone modificado, si alguien modifica, me va a poner quién lo ha modificado y en qué momento. E incluso podría, lo que os digo, podría revertir a puntos anteriores. Es verdad que como en este caso solo podéis entrar de lectura, no queda reflejado quién lo modifica, porque evidentemente no hay modificación. Pero si tuvieras permisos de edición, sí que ese archivo, si entras y modificas algo, iría apareciendo aquí en la actividad quién es. Y nos podría dejar ir al historial de revisiones, que podemos acceder desde los tres puntitos. En estos tres puntitos nos muestra más cosas, entre ellas historial de versiones, y si yo pulso aquí en historial de versiones, me va a permitir ver quién o quiénes han ido modificando. En este caso solo he ido yo modificando y podría ver el estado pulsando en la fecha, me podría ver qué modificación ha hecho cada uno e incluso podría revertirlo a cambios anteriores. Si lo revierto a un cambio anterior, todo lo posterior va a desaparecer. ¿Entendido? Pero yo puedo acceder a ver, pero sin necesidad de restaurarlo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿queréis que repita algo? ¿Quedó más o menos claro? Sí que te permitiría, sí que me gustaría saber si alguno habéis intentado acceder a la carpeta trabajo proyectos, ya habéis visto la carpeta de Alicia, la tiene que ver. A ver, alguien que me confirme. Bueno, supongo que ya todos habéis descargado la... No se ve, bueno, gracias, Maite. Vale, muy bien, Carolina. Vale, con que alguien me confirme, bueno, ahora, si yo, por ejemplo, compartiese la carpeta con Carolina o con Maite, que me han contestado, ellas podrían verlo. Es decir, puedo ir uno a uno, o si vuelvo a la carpeta, y aquí, en el trabajo de Alicia, le digo administrar accesos y le doy al más y pondría integrantes. Bueno, tendría que poner el nombre del grupo, curso Office 365, buscaría aquel que sea este. Ahí ya automáticamente todos, si ahora yo os doy conceder acceso, ahora todos vais a poder, tenéis un email y vais a ver que vais a poder acceder todos a esa carpeta que ahora no veis. Comprobarlo y ya veréis cómo ahora todos tenéis y tenéis acceso a ver e incluso, en este caso, a editar. Vale, ahora si lo comprobáis, veis que lo que he hecho es que con ello podéis acceder a él, a esa carpeta. ¿Entendido?
Todo eso se hace con la administración de accesos. ¿Quedó claro? Vale, vamos a continuar. ¿Alguna duda? Bueno, veis que SharePoint da mucho juego. Realmente es una aplicación que hay que tener cuidado, que es a veces un poco complicada de trabajar y a veces la confundimos un poco con lo que digamos de SharePoint, de OneDrive. Es similar, es lo mismo, lo que pasa que es, digamos, que es lo que le llama OneDrive. Si abrimos OneDrive, en la parte de la izquierda vais a ver, si yo abro OneDrive, si hago OneDrive, todo esto que nos aparece aquí en la parte de la izquierda, que pone aquí bibliotecas compartidas, esto son todos esos SharePoint que tenemos, ¿vale? Entonces, desde aquí también puedo acceder al contenido, a todo lo que tenemos ahí, ¿vale? Vamos a ver, y vamos a ver más bibliotecas y nos mostrará todos los cursos en los que estamos metidos. Claro, a veces no nos aparecen todos, entonces es mucho más necesario hacerlo desde SharePoint, ¿vale? Por eso es un poco, ya pone aquí la página principal SharePoint y ahí ya vamos a poder hacer más cosas. Ya os digo, SharePoint es un poco peculiar y a veces nos lía un poco, ¿vale? También es verdad que nosotros vamos a poder hacer acceder desde nuestro OneDrive a un SharePoint determinado, sin necesidad de entrar a SharePoint, ¿eh? Siempre hay una opción que es dentro de SharePoint. Si yo, por ejemplo, quiero entrar a esta carpeta de trabajo proyectos desde mi OneDrive, ¿vale? Selecciono esa carpeta, voy a cerrar aquí las propiedades para que me muestre, y veis aquí, cuando puse los tres puntos, he seleccionado esa carpeta, veis aquí esta opción que pone agregar un acceso a OneDrive. Si yo hago aquí, si yo pulso ese botón, lo que me va a hacer directamente en mis archivos, voy a actualizar en OneDrive, ahora ya esto es OneDrive, ¿eh? Va a aparecer aquí esa carpeta, ese enlace directo, o ese, digamos, como una carpeta, a trabajo por proyecto. Pero esto no va a estar directamente en OneDrive, va a estar en SharePoint y yo desde mi propio OneDrive accederé directamente a él y podré ver los trabajos, etcétera. Es decir, podemos unificar todo desde nuestro OneDrive de esa manera. Pero lo que estoy haciendo es, digamos, como un enlace. ¿Entendido? Y todo esto, bueno, una vez que lo tengo, también lo puedo quitar, ¿eh? Me puedo hacer distintas cosas y a mayores algunas cosas más que podemos hacer. No voy a meter a más funciones que tiene, pero bueno, podríamos tener incluso preparar para que cada vez que a esa carpeta de trabajo proyectos alguien subiese algo, recibiese una notificación por correo electrónico de que del alumno tal me ha subido un documento. Vale, eso todo podemos hacer con esta opción de automatizar, pero ya os digo, no es algo que resulte muy ahora mismo fácil para hacer, pero bueno, o sea, que sepáis un poco cómo funciona. Es verdad, esto siempre, si trabajáis con Teams, la mejor manera de gestionarlo es desde el propio Teams ir a archivos y en archivos acceder a todo lo que tengáis, que vais a ver que desde aquí podéis publicar cosas. Es verdad que no podemos guardar un enlace desde aquí. Los enlaces, si queremos tener enlaces ahí guardados y compartidos con nuestros alumnos, tendríamos que hacerlos desde SharePoint. Vale, y esto es lo que es SharePoint, digamos, lo más útil a bote pronto para nosotros como docentes de SharePoint dentro de Teams. ¿Entendido? Bueno, si no hay ninguna pregunta, os voy a mostrar rápidamente cómo haría todo esto o cómo podría utilizar todo esto en otras plataformas, en este caso Moodle Educacil, que son otras herramientas que utilizamos. Aunque Moodle no sea Office 365, pero sí que utilizamos SharePoint como uso de ese banco de recursos. Bueno, SharePoint, cuando yo voy a Moodle, voy a entrar al aula de mi centro, donde tengo yo el destino, que es en Cacabelos. Vamos a entrar, acceder. Vale, si yo entraba a uno de mis cursos, como por ejemplo este del área de ciencias naturales, veis que me aparecen aquí PowerPoints. Si los veis, os voy a acercar la pantalla para que lo podáis comprobar.
me aparecían aquí los PowerPoints que yo tenía y desde aquí el alumno podía verlo. Sí que les pide, si no estás logueado, cuando entras ahí, que puses inicio sesión. Inicia sesión y eso se ve. Pero esto, para que esto se vea así, esto tiene que estar dentro de una biblioteca compartida o un SharePoint. ¿Entendido? Si no, no se podría hacer así. ¿Qué hice yo? Bueno, pues como ya tenía SharePoint y después me hacía falta Teams para comunicarme, pues lo que hacía era en SharePoint publicar, creaba estos archivos y al crearlos, después, desde la opción que tiene de publicación Office 365, las versiones de Word, de Excel, de PowerPoint, publicaba como contenido HTML y lo que hacía dentro de Moodle, pegaba ese código HTML y se visualizaba así. La primera vez que lo hice haciendo esto en OneDrive puro. Solo lo veía yo. Mis alumnos no tenían opción ninguna. Entonces, buscando y probando, me di cuenta de no. Todo esto tengo que hacerlo en SharePoint. Y desde SharePoint visualizado aquí. Otra cosa que hice también fue que, claro, no sé si hay alguno que, o alguno o algunos que trabajáis en con Moodle. Moodle tiene un problema, que por defecto tiene un máximo de espacio para subir archivos. Bueno, cuando los mandabas en el confinamiento subir algo, o durante clase, que yo lo utilizaba ya desde como apoyo a la clase ordinaria, si es un archivo de más de 20 megas ya no va a subir, no puede subir. Y en este caso está preparado así para que Moodle no se convierta en un repositorio, sino que para eso tenemos nuestro Office 365. Entonces, claro, cuando había una tarea que pesaba más de esos 20 megas o si tenía configurado lo mínimo que son DOS, no podían enviar un archivo. Entonces, ¿cómo hacía? Bueno, pues lo que hice fue, dentro de SharePoint, es decir, dentro de este SharePoint, por ejemplo, lo que hacía es, bueno, quiero que me suban a aquí, ¿vale? A la carpeta, a trabajos proyectos, donde están todos las carpetas de alumnos y los alumnos, a través de un enlace, cuando pulsan en ese enlace, lo que les pedía que iniciasen sesión, evidentemente, iniciaban sesión y automáticamente solo veían su carpeta. Entonces decía, bueno, pues ahora en la tarea, en vez de subírmela con el módulo tarea de Moodle, no, pulsáis en el enlace y cargáis, arrastráis el archivo desde vuestro ordenador o dispositivo móvil a esa pantalla que os abre y cargáis el archivo y automáticamente iba cada uno a su casillero, a cada alumno. Entonces yo después como profesor lo único que hacía era abrir la carpeta del alumno, ver su trabajo, corregía lo que tuviese que corregir y ponía nota en Moodle. Y así tenía la opción de hacer esas cosas. ¿Cómo? Pues con SharePoint. Porque con OneDrive no me permitía tener una carpeta que hiciese esos permisos. ¿Vale? Lo que hice, como hice antes, creé la carpeta de trabajos de clase o lo que fuese, en este caso trabajo de proyectos, y lo que hice fue ir al navegador aquí arriba, dar a botón derecho, botón copiar, y eso iba a Moodle y lo publicaba como una URL. Ellos simplemente pulsaban ese enlace, se les pedía que iniciaran sesión, y automáticamente, como ellos eran miembros de ese SharePoint, de ese grupo, tenían acceso y lo que veían, como pasó el caso de antes, como solo tenía permiso que la carpeta Alicia solo avisa Alicia, pues ellos solo veían todas. Y yo veía todo el resto de carpetas que había dentro de esa carpeta de trabajos. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Si hay alguien que necesite que lo haga físicamente en Moodle, hago rápidamente como lo hice en mi caso. A ver, ¿necesitáis que lo...? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, si haces el favor, lo puedes hacer desde Moodle, por favor. Vale. Bueno, voy a crear, por ejemplo, porque veáis, voy a crear otra carpeta aquí, pues una carpeta que se llame Adrián Barba. Vale, creo la carpeta, bueno, haría, como hice antes, los permisos, en este caso, administrar acceso, solo voy a poner que tenga acceso Adrián, en este caso dejar de compartir los integrantes, vale, imaginaros que yo estoy creando las carpetas una para cada alumno, vale, pues ahora cierro aquí y le doy acceso a Adrián
Mora, sí. Vale, puede editar, concede acceso a la carpeta Alicia que estabais vosotros todos. Voy a volver a quitaros el acceso. Vale, integrante de curso, dejar de compartir. Vale. Imaginaros que ya he creado todas las carpetas de cada alumno que tuviese en mi clase. Vale, ahora me voy aquí a generar, entraría a esta carpeta de trabajos y dentro, sin seleccionar nada, la dirección que aparece arriba en el navegador, botón derecho, botón derecho, copiar, Miria Moodle, lo voy a hacer un grupo que tengo de prácticas, en este mismo curso Moodle, ¿vale? Y lo voy a agregar, bueno, activo la edición, y aquí lo tendría que haber, lo tengo publicado, lo voy a publicar aquí dentro de este tema solo, que está. Agregar activado recurso, en este caso es un enlace, por tanto es una URL, agregar, pongo acceso, opa, me deja escribir, acceso a la carpeta de entrega de trabajos. Vale, y dentro de esto pego esa dirección, pegar, y lo único que yo sí que os recomiendo siempre, si trabajáis con Moodle, que en la apariencia pongáis que se abra ventana emergente para que se haga una ventanita pequeña encima y no en la misma ventana que el aula, y el resto no me hace falta nada más, guardar y regresar al curso, ¿vale? Pues ahora, los alumnos, cuando entrasen, voy a desactivar la edición, cuando entrasen a este tema 3, verían acceso a la carpeta de trabajos y se les abre esa ventanita y ahí directamente ellos, bueno, yo no me pide que esté logueado porque ya estoy logueado, ahí les aparecería solo su carpeta. En este caso, yo como soy profesor, a mí me aparecen todas. Yo cuando pulso, yo lo que hacía, entraba desde ahí, ya veía todas las carpetas de los alumnos. El alumno solo vería a esta. Evidentemente vosotros no podéis probarlo como lo vería porque en este caso no estáis. Sí que os voy a colgar el enlace que he pegado en el chat para que pulséis. Evidentemente no vais a ver más que carpeta vacía porque no tenéis acceso a ella. ¿Vale? Ahora si pulsáis en ese enlace que os he puesto en el chat, si accedéis y evidentemente no veis nada. Vale, porque no tendríais acceso. Sí que en este caso Adrián Barba o Alicia Vega sí que verán su carpeta. Probar a ver si funciona. Perdona, pero ¿y ahí dónde les pones las instrucciones de la tarea? A ver, no, eso ya sería como utilizando el módulo tarea, yo describiría en donde en la descripción qué condiciones la tarea y ahí pegaría ese enlace que yo acabo de pegar ahí. Simplemente en lo tipo de entrega desactivas archivos y texto y solo único que es una es ahí les aparecen las instrucciones, pulsan ahí y listo. Y ahí tendrías el módulo de tarea para calificarlos y ellos el módulo de tarea para ver qué es lo que tienen que hacer y dónde lo tienen que subir. A ver, ¿algo más por ahí que preguntéis? ¿Algo que necesitéis? ¿Alguna duda? Bueno, pues debe ser que está todo muy claro. ¿Habéis probado el enlace? ¿Habéis accionado el enlace? Vale. Supongo que los que no tenéis acceso a la carpeta no veis nada. Bueno, pues por ejemplo, de los que habéis puesto, si yo creas ahora una carpeta Susana Fernández y te doy acceso a Susana, tú sí podrías. Claro, necesitas permiso porque no puedes acceder a ello porque tú esa carpeta no tienes acceso.
Vale, pues esto es una de las cosas que podéis utilizar tanto en Moodle como en Teams. Es decir, o ambas cosas. Ya os digo, yo utilizaba, en principio siempre utilicé Moodle, pero cuando llegó el confinamiento es verdad que me hizo falta utilizar Teams para videoconferencias, pues ya utilizaba ambas cosas, porque me solucionaba todo. Es decir, no os hagáis esa idea de que o Teams o Moodle, no. Usar las dos, que vais a ver que tiene muchísimo potencial ambas aplicaciones. Bueno, lo último que quiero explicaros, si no hay más preguntas, es lo que os decía antes. Yo, si creo un canal nuevo, ¿qué pasa en SharePoint? Bueno, vamos a ver un momentito. Bueno, Ángel, estoy mirando. Tú no tienes acceso porque realmente no debería estar, pero bueno, si eso te... Ya te cuento que estás, ¿vale? Vale, pues imaginaros que yo creo un canal nuevo, ¿vale? Vamos aquí a los tres puntos al lado del nombre y digo, agregar un canal. Esto ya lo habéis visto en el curso de Teams básico y en el curso de Teams avanzado, cómo se creaban canales y que existen canales privados y canales públicos. Si creáis canales privados, a los alumnos que le deis acceso, ellos van a tener también una parte de SharePoint que solo van a tener acceso ellos y no sus compañeros, ¿vale? Pero yo voy a hacerlo con un canal público. Pues imaginaros que es el canal de cursos, ¿vale? Y en este caso, accesible, estándar, que es a todos los miembros del equipo, a agregar. ¿Vale? Que se ve ahí y ahora va a aparecer el canal y os aparecería a todos. Y veis que cuando creo un canal aparece una nueva zona de SharePoint. Es decir, crea que si yo voy aquí a los tres puntitos, le digo abrir en SharePoint, ya estoy, digamos, como ya no aparece eso de general, sino que ya me aparece como dentro de este grupo SharePoints. Teams me aparece otra carpeta nueva, que si yo me voy aquí a documentos y pulso ahí, me aparece una carpeta general que corresponde a todo lo que está en el canal general, ¿vale? Todo lo que hemos visto antes, o tengo la carpeta cursos que corresponde al canal que he creado ahora. Es decir, cada vez que cree un canal, dentro del SharePoint de ese equipo, creará una carpeta, digamos, nueva. ¿Vale? Para que veáis. Esto os lo explico porque cuando trabajamos con muchos canales y decís, no, lo he subido en archivos y tal. Los alumnos, ellos por defecto, tantos alumnos como la mayoría de la gente, van a ir a general y como ven que hay siempre archivos, intentarán buscarlo ahí. Desde ahí no lo van a poder encontrar. Tendrían que ir al canal específico y ahí sí estaría todo eso. ¿Entendido? Lo mismo pasa si yo creo un canal privado. Voy a crear un canal privado. Canal privado para que ya se sepa lo que es. Y en este caso selecciono privado. Le doy al siguiente y voy a seleccionar unos cuantos participantes de aquí del curso. ¿Vale? En este caso, pues, a Abel Fernández Gabela. A Ana María... Vidal, y vamos a más abajo en la lista, y aquí M. Elvira García Zamora. Vale, imaginaros estas tres personas, a agregar. Vale, estas tres personas tienen este canal privado que les aparece, al resto no lo vais a ver. Y ellos van a tener también una sección de archivos, que voy a crear una carpeta vacía, lo que sea, FFF, que esa carpeta, esa solo van a ver ellos. Si nosotros nos vamos ahora a SharePoint de este grupo, nos vamos a documentos, que lo vuelva a actualizar. Vale, en este caso, veis que aquí no sale. Bueno, pues para que nos aparezca, nos iremos aquí a canal privado, dentro de esto a abrir en SharePoint, y eso digamos que es una parte del canal privado de documentos dentro de SharePoint, ¿vale?
dentro. Es que decir, que veáis, que crea otro SharePoint solo y exclusivamente entre el profesor o otros profesores y esos alumnos. Es decir, para que veáis la diferencia de cómo funciona el SharePoint dentro de Teams. Es decir, lo que es privado es solo, es como un pequeño, como si hiciera una biblioteca compartida, caso los profesores de este grupo con los alumnos que habéis que he seleccionado, esos tres alumnos. ¿Entendido? No crea el SharePoint en el SharePoint del curso general. Una cosa es una biblioteca compartida, se llama curso Office 365 SharePoint, y otra es otra biblioteca que se llama curso Office 365, todo igual, guión canal privado. ¿Vale? Y cada canal privado que creáis va a crear otra biblioteca compartida, otro SharePoint. ¿Me entendéis? Que es un poco lioso. El problema de SharePoint, que intuitivo no es, pero quiero que veáis un poco esas cosas. Al igual que si yo publico este enlace en cualquier sitio, tendrán acceso esas personas que están metidas dentro de ese canal privado. El resto no lo va a ver. Da igual que sea en Teams, que sea en Moodle o que sea en un blog cualquiera. ¿Entendido? ¿Dudas? A ver, preguntas, aprovechar, levantar la mano o por el chat, por donde queráis. A ver, ¿alguna cosa? ¿O está todo tan claro o os he dejado así un poco estupefacto? Buenas tardes. A ver, lo mismo es que me he enterado mal porque al principio me despisté un poquito. No conocía SharePoint, pero no he visto nada de lo que pudiera hacer con Teams que lo haga aquí, aparte cosas un poquito rebuscadas, lo que es lo genérico, si no he entendido mal, lo puedo hacer desde Teams. Lo único que no puedes hacer en Teams es cambiar la propiedad y quién puede visionar cada carpeta o cada archivo. Eso lo tienes que hacer en SharePoint. Por eso he entrado a SharePoint a hacer esas modificaciones. Veo que es un espacio de almacenamiento, aunque no lo supiéramos, de todo lo que hacemos en Teams y seguramente en Moodle también, pero yo funcionaba con Teams, me defendía un poquito sin saber que esto existía. Sí. No veo muy bien lo que añade, salvo lo que acabas de decir ahora. Gracias. No, a ver, simplemente era esto de para que veáis lo de SharePoint, era porque es algo que está ahí, difícil de entender y que lo veis que nos puede ayudar dentro de Moodle, dentro de Teams o dentro de Moodle, y que vieseis que nos pueda hacer esas funciones y dónde queda todo guardado. Porque a veces más es cómoda la gestión de archivos. Entiendo. Sí, es una gestión de archivos dentro de un grupo determinado. Es decir, no es como OneDrive, que es todo tu OneDrive. Eso es almacenamiento solo, sí. Solo. Vale, esto es, gracias. Digamos que es una biblioteca compartida, donde solo pueden acceder las personas que forman parte de ese grupo. Independientemente lo crees como grupo de Outlook o como grupo de Teams. ¿Entendido? Y he visto que se acumulan cosas de Outlook sin que uno los pierda. Sí. Evidentemente, tú cuando creas en tu correo y dices, bueno, voy a crear una lista de contactos, si creas un grupo, automáticamente al crear un grupo lo que haces es crear un SharePoint. He entrado en él y me he quedado alucinado de todo lo que había dentro sin yo saber que existía. Pues es verdad, cuando creas un grupo... A ver, es que a veces hay que distinguir entre lo que es un grupo de Outlook de qué es una lista de contactos de Outlook. Una lista de contactos es para agrupar direcciones de correo electrónico para hacer correos masivos. Pero un grupo de Outlook es algo más grande, donde aparte de tener para intercambiarnos correos, nos crea esa biblioteca compartida donde podemos compartir todos esos archivos. Por eso aparece. Sí, ya he visto, gracias. Vale. Carolina, si borras las carpetas que se han creado de las tareas en Teams, ¿puede dar fallos en Teams? A ver, no podría haber algún problema. Lo que pasa es que lo normal es que cuando se vuelva a subir algo, se vuelva a crear. Lo que pasa es que, ya te digo, esas carpetas genéricas que crea Teams, mejor no tocar. No tocar, no eliminar, porque puede ser que nos dé algún problema. De todas maneras, dentro de cada SharePoint hay una parte que vais a ver aquí, en la parte de la derecha, cuando veis SharePoint, que pone papeles de reciclaje. Todo lo que elimines, antes de eliminarse definitivamente, va a estar en papelera de reciclaje. Entonces irías ahí y si hubiese algo, digo, bueno, quiero restaurar esto, simplemente con seleccionarlo, ir al botón de restaurar
automáticamente te lo coloca donde estaría. ¿Borraste esas carpetas que generó Teams? Si vas ahí, estaría. Das a restaurar y volverían a su sitio. Esto es igual que un ordenador normal. Cuando yo borro en el ordenador normal, más que hago una función especial, va siempre a la papelera de reciclaje. Desde la papelera de reciclaje puedo volver atrás. Pues aquí lo mismo. ¿Entendido? Nunca vas a borrar algo definitivamente sin pasar por la papelera de reciclaje. ¿Entendido? ¿Te quedó claro, Carolina? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Bueno, pues yo creo que con lo que lleváis de SharePoint, aunque como dice José Manuel, no es algo que no pueda hacer desde Teams, sí que añade esa posibilidad y sobre todo aquellos que trabajáis Moodle, o sea, permite hacer esas cosas, solventar esos problemas que tenemos con la limitación de archivos de Moodle, pues una manera de solventarlo. Y lo que nos hace realmente, lo que tiene potencialidad es que nos permite modificar los permisos de acceso a determinadas carpetas, crear carpetas solo exclusivas, ver dónde van esas carpetas que creo cuando creo canales, o incluso, como visteis, cómo agregar una carpeta, un acceso a carpeta, donde van todos los trabajos que se envían a través del módulo de tareas de Teams. Y es, digamos, una carpeta de evidencias donde el alumno ve realmente todo lo que ha ido entregando en todos esos módulos de tareas. ¿Entendido? Y con esto voy a dar por finalizado la sesión porque, bueno, ya os digo, no me he querido meter muchísimo más en SharePoint porque SharePoint, ya os digo, tiene muchísimas cosas que puede hacer, ¿vale? Pero quería que vieseis la funcionalidad de SharePoint dentro de estas dos aplicaciones que utilizamos de aula virtual. ¿Entendido? Y nada, si no tenéis más preguntas,